relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumour amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Tyrion, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Scion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the Creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre, you litterbug. Bueno, cucos, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí otro día. Y ya cambiamos de ambiente. Ahora estamos en Grecia. La madre que los parió. Vaya, por Dios. Ah, no, pueden subir aquí. Mejor, mejor. El Tomb Raider 2 sí pueden, ¿eh? Se puede que te saltan arriba. Si no recuerdo mal. Ya, claro. De esto... De esta me acuerdo un poquitín, no mucho. A partir de aquí, el juego es más bien oscuro, para mí. Las únicas que conozco muy bien son hasta la de los dinosaurios. A partir de ahí, está cerrado, claro que sí. Ya vi muchas plataformas. Sin embargo, la sección de Grecia, sí que tengo algunos recuerdos de ella. Algunos recuerdos, esto está aquí por algo, ¿a que sí? Omega. Vamos para un lado o para otro. No hay nada arriba, ¿eh? No quería hacer eso. O sea que... Espera un momento. Vamos a ver para el otro lado a ver qué hace. Vale, me abre aquí. Bueno, saca las pistolas. Pero tengo la sensación de que esto es para más tarde. Ya, nada, ya se jodió, ¿a que sí? Los vi. Ah, son monos. Gorilas, pero de esto hay orangutanes. De esto hay en Grecia. Pum pum. Pum pum. Ya sé por cuál cuando hicieron el port del PC, desactivaron esas. O sea, aquí hay una palanca y ahí en el otro lado me imagino que habrá otra. Y en el centro de ahí abajo también. Esto abrió algo. Ya. O sea, que tenía que haber venido aquí lo primero, claro. Esto no me indica nada. Ay, la madre, creo. Ya está. De estos no hay en Grecia, creo. De estos no. O qué sé yo, a lo mejor sí. En realidad no creo que haya de esos. Y menos de este tipo de monos. Este cabrón que estaba aquí, ¿dónde salió? Estaba aquí escondido. Aquí no hay nada. Está diciendo que cuando hicieron el port del PC, ya sé por qué desactivaron esas músicas. Y es que duran demasiado. Y están demasiado alto. Pero... Aquí no hay nada. Esto está bajada. Bueno, voy a dejarla así a ver qué pasa. Aquí hay otro mega de esos, ¿eh? A partir de ahora voy a asumir que cuando haya letras griegas en el suelo. Hijo de puta.
Habrá que guardar. Pero lo que decías es que ya sé por qué desactivaron las músicas esas en el 2. En el Tomb Raider 2 las arreglan. ¿Sabéis cómo las arreglan? Para cuando me libre de esto os lo digo. ¿Dónde está? Ah, ya marcho. Es que este aparece de vez en cuando. Te pega 4 tiros y cuando le haces daño de sobra, marcha. ¿Sabéis cómo lo arreglaron en el 2? Lo que yo decía en el primer capítulo, creo. Hacer versiones más cortas del mismo tema. Ahí para allá. Basándose en básicamente lo que está pasando. Y esas en el ordenador creo que siguen en la versión. De todas formas. Mira, ahora aquí. Ya sé lo que abrió la del centro. Aquí no sé si llegaré. Está muy alto, ¿eh? Ese también. Saltando. Saltando así llegas, pero saltando. Cuidado. Cuidado con el cuadrado. Pues eso, en el 2 hacen versiones más cortas de varios temas distintos. Habrá que intentarlo, habrá que intentarlo, pero es que no sé yo. Estar está más cerca aquí, pero no llego, no llego. ¿Lo veis? Hay que pensar ahí tampoco. Vaya, por Dios. No. Esta me habría. Bueno, voy a moverla para el otro lado. Porque igual desde este bloque sí que. Ya, desde aquí sí puedo. Pero algo me dice que tiene que estar para el otro lado. O sea, empújala. Esto me abre algo por ahí arriba. No. No es que me abriera nada por ningún lado. Esto es el principio del nivel, ¿eh? Todavía no me moví. Todavía no me moví, pero tengo la sensación de que aquí cambió algo. Aquí no cambió nada en absoluto. ¿A que no? No. Bueno, pues. Pues, entonces. No, ahí tampoco llegas. Mira, te lo voy a demostrar. ¿Lo ves? Pues nada, para el otro lado la piedra esta. Ya súbeme al medio. A ver, aquí sí puedes. Aquí llegas de sobra. Pero no haciendo el salto para atrás no puedes. Tienes que hacerlo así. Y ahora sí que puedo ir para donde me da a mí la gana. Por aquí. Encima me hace daño, cago en Ross. Esto es con carrerilla. Vale más ante la duda. Hay que saltar con carrerilla. No pierdes nada. Y vamos para allá. A ver a dónde. Creo que voy a terminar. Qué sé yo, ya veremos, a ver. Carrerilla. Saltar. Pistolas para afuera. Cuidado. Ya, claro. Esto ya. Ya veréis. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Vale, así no hay que hacerlo. No veo bien. Pero creo que. Ah, claro. Esto ya veréis. Algo así, pero con más cuidado todavía. Ya veréis, mira. Hay que saltar más tarde. No os preocupéis que este juego está chupado. Está chupado. Vaya.
Culpa mía. Está chupado, pero si sabes jugar, chaval. Si no sabes. No sabes qué hacer. Bueno, pues habrá que hacerlo por aquí. No, por ahí no. Por mis huevos que se puede. La locura es hacer exactamente la misma mierda una y otra vez y esperar que algo cambie. Cago en Ross. Esto en el Tomb Raider 2 es infinitamente más fácil porque puedes hacer la voltereta mientras saltas. Pero parece que aquí da igual en qué momento saltes. Mira, voy a hacerlo cuando está bajo el todo casi. Cae siempre en el borde. Lo que necesito es caer arriba y no en el borde. O sea, más en el centro. Porque si no, y saltar justo cuando. Pero no llegas. A no ser que cojas carrerilla. Eso es lo que voy a intentar ahora. Esta es poca carrerilla. Demasiado. Entonces. Con Ross. Su puta madre. Esto. Tiene que. Es que me cago en. Es que ya te digo que hay una forma. Eso está ahí para que te subes. Siempre termino en el centro. Dios, lo veis. Es que en el Tomb Raider 2 saltas así. Así no. Espera un momento, se lo hago marcha atrás. No, no creo, porque aquí se pone. En el momento en el que saltaba. Ah, ya volveré. ¿Qué te apuestas a que es para bajar? Y estoy aquí, perdí el tiempo fijo. Mira, ahí hay un botequín. Vamos a por él. Carrería para atrás. Cuadrado y para adelante. Ah, cuidado, cuidado, me voy a descalabrar. Bien. Cuidado. Ay, que creo que. Ah, no, ahí no puedes subirte así. Es que ir para acá. Carrerilla otra vez y para el otro lado. Ya estamos. Ahora andando que no se ve bien. Ahí está. Otra plataforma. Saltar para acá. Marcha atrás. Cuadrado, carrerilla, saltar. Está chupado. Es de aquí si podemos. Se ha arriesgado, pero es un botequín. Un botequín que no voy a usar, pero. Pero lo quiero. ¿Lo veis? Está chupado este juego. Estuve viendo. Creo que ya lo había dicho. Es que vi otro gameplay. Ayer vi dos gameplays. Y. Atrás es saltar. Y hoy vi otro. Que era de uno que también jugó 20 minutos y dijo: anda, toma por culo. Por los controles. Le tenían negro. Me recuerda a mí ese tío. No me acuerdo cómo se llamaba. Me recuerda a mí. Aunque yo me enfado muchísimo más, infinitamente más me enfado. Pero su enfado y su frustración y todo me recuerdan a mí jugando al Clear Sky. La madre que parió ese juego. Cago en su puta cabeza. Cago en Ross. Voy a guardar. ¿Qué? Catedral de San Francisco estamos, eh.
Nada, desde aquí no se ve nada. Que tengo la sensación de que me dejé algo, una palanca o algo, por ahí, por el camino. Pero vamos para abajo. Venga, va. Aquí cuidado porque va a haber un salto fijo, ¿veis? Saltar. No, daba igual, daba igual. Cocodrilos, chaval, es lo que me falta ahora. Por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Sí, por aquí sí. No, espera, espera, espera. Su puta madre. Ya, claro. O sea, que hay dos formas de hacerlo. Si saltabas bien, podías venir por aquí. Pero no, no, tenías que pasar por aquí de todas formas. No sabía que purgaba el agua. Hay que tener cuidado. Nah, que va. Ahí por el medio hay algo, Eso es lo algo que voy a mirar ahora. Quita, 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 quita. Me abrazo. A ver, hay aquí. Hay corriente, ya veo que hay corriente. A ver, oh. ¿Lo veis? Valió la pena. Dos cartuchos de escopeta que no voy a usar. Y absolutamente nada más. Y solo nos tuvieron que morder una vez. Para arriba, para arriba, para arriba. Era cuidado. Ahora, cago en la puta. Yo fui de cabeza y dije, voy a hacerlo con elegancia, voy a chulearme. Y te descalabraste. Ya, ese sigue estando, Ya está, ya está. Esto para hacer unas botas que flipas. A ver, saca el cuchillo. ¿Qué está diciendo ese? El chaval ese. Bueno, chaval, tiene miedo. Así que chaval, paisanín. Paisanín tampoco. Cago en Ross. Que todavía no tengo 30. Bueno, me recuerda a mí. Y juega muchos juegos de la Play. Un canal pequeñín de esos que me gustan. A lo mejor me suscribo. Ya, claro. Te descalabras si no tienes cuidado. Hay más. Hay más. Yo pensé que me iba para abajo, chaval, por un pelo. Abre una puerta que está temporizada, fijo. Pero no sé dónde. De esto me acuerdo. Ya os vi, ya os vi. Estáis ahí. Pero no puedo dispararos todavía. De esto me acuerdo porque el Tomb Raider, que era el Anniversary, el que sacaron cuando a los de Core les quitaron la licencia. O sea, a los creadores. Pobres, chaval. Porque iba a decir que jodieron el Ángel de la Oscuridad, el Tomb Raider 6. Pero yo creo que fue más del... Es que siempre es el puto editor. Siempre es el puto editor. Quieren hacer un pavo rápido y dicen, el juego está hecho una yaceria, sin terminar. Sácalo, da igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tienen ni puta idea, solo les preocupa. Bueno, obviamente, ¿qué les va a preocupar, hombre? O sea, para eso hacen... Las empresas no hacen... Cuidado con eso. Este me imagino, como apareció la musiquita, este me imagino que es el último al que hay que ir, el de Neptuno. ¡Hala, hala, hala, hala! No, pues no, otra vez. ¡Hala, hala! Así no tiene sentido seguir jugando.
Voy a intentar librarme de ese cabrón de ahí también. Así no me molesta luego. Que es que estos no hacen mucho daño, pero dan por saco. Dan por saco mucho. Ahora no despertó. Ya. No sé si están temporizando. ¿Veis? Aquí la cámara. Aquí la cámara. Pensé que me estampaba de cabeza contra lo de arriba. Si te estampas, caes para abajo. ¿Dónde está? Me aparecerá. Prefiero hacerlo sobre seguro. Ahí están, ahí están. Hay más. Eso que es una placa de presión. Vamos para allá. A ver. Esto habría. La de Thor. Es un dios griego de toda la vida, no sé si lo conocéis. Pero ¿dónde está esa? Esta es la de Atlas. Atlas tampoco es un dios. Es un titán, ¿no? Tampoco es titánico superior de. Mira, ahí está. Tampoco es titánico superior de cultura de Grecia. Yo solo sé que es muy gracioso. Porque los reaccionarios dicen que Grecia. Idealizan Grecia de una forma que no existía. Porque hablando de degenerados, deberéis conocer a los griegos. Ya voy a guardar, voy a guardar. Ya lo vi, ya lo vi. Que mi madre y eso, a ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Eso no hay que hacerlo. Ah, ya lo entiendo. Hacerlo por las malas. Este juego te echa para adelante. A ver. Aquí no puedo subir. Olvídate que no llegas. Asumo. Aquí debería haber una piedra de esas, ¿eh? Creo que ya sé lo que hay que hacer. Eso hay que hacer. Solo cayó este. No me voy a curar. No hace falta. De todas formas, en esta pantalla te matas más cayéndote que con los enemigos. Cuando aparezca el cuco ese de las pistolas, ya me curaré. Que es que además, bueno, seguro que hay alguna forma de pasar ahí sin hacerte daño, pero yo voy a lo burro. ¿Qué más da? Más da. Cuadrado, cuadrado. ¿Lo veis? Y aquí que hay otra de estas. Empújala todo el paya. Espera, que dije todo paya. Hombre, no. Si conoces el cuadrado no hace falta. Solo hay que empujarlo un poquitín más. ¿Lo veis? Bueno, por lo visto así también puedes. Yo pensé que solo funcionaba de marcha atrás. ¿Veis? No hace falta. Aquí hay un botequín. Y hay otro salto.
de los cuadrados. ¿Lo veis? Mira. Ningún miedo hay que tener este juego. Solo respeto, ya veis que te descuidas un poco y te amartilla la cabeza. Una llave para... Una llave. Dime por favor que se abre esto. Hostia, tengo que volver por donde la trampa, cagón. Tengo que volver para abajo todo el camino, chaval. Pues qué bien. Ahora a guardar. No sé qué hace aquí Thor y su martillo, pero Grecia. Esto no se desactivó. Putada. Ay, es que me jode gastar un botequín. Me jode por la vida. Seguro que tiene que... Ah, vale. Ahora. Tiene un patrón. Tiene un patrón. Yo pensé que lo lanzaba en todas las direcciones, pero no. Den por culo. Ala. Va por el saco. Guarda. Yo me diera guardando. Jugando ya. Esta es larga. Demóstenes. Ese no era un filósofo. Llave de Zoro. La música da mucho por saco, no voy a mentir. Mucho por saco. Esta nada, ¿eh? Atlas. Ahí hay un botequín, vamos a por él. Aquí hay otra palanca también. Primero el botequín. Yo pensé que estas están temporizadas. Estaba diciendo también que de esta me acuerdo un poquitín. Porque... Que era el Tomb Raider... No sé si era el Anniversary. Ese básicamente es un remake de este. Demuestra, ese estaba abajo que lo vi. Ahora bien, ¿cómo bajo ahí sin matarme por aquí? No, que te mata. Además está el pistola eso. Mira, está aquí, joder. Guardar. Esta sombra, ¿qué pasa con ella? Ya sé lo que pasa con ella. Ay, madre. Espada de... ¿Qué tropecé? Espada de Demóstenes. Eso me suena de algo, pero no sé de qué. Están demasiado tranquilas, ¿les? Otra llave. Ahí arriba creo que no puedes subirte. Porque estaría guay. Seguro que hay botequines o cosas. Bueno. Cuidado. Lo veis. Lo veis. Que buscar por todas partes.
Esto no es un secreto, ¿eh? Debería contar como uno. Y no hay nada más escondido en la sombra. Ya me fijé mientras editaba el primer vídeo que me dejó un botequín escondido en unos arbustos. Me jodió por la vida. Me jodió más. Ahora se están moviendo, sí, claro. Qué zorra, chao. Ah, me he quedado atascado. Te persiguen. Me dio. Sí. No, 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 no. Hay más, hay más. Ya está. Solo tengo 10 botequines, joder. Podría haber sido mucho más eficiente. Bueno, cuidado que está ese pesado. Está ese pesado ahí abajo. Vamos a por él. Ven para acá. Ya sé, ya marcho. Esto qué. Esto que pensaba que me chapa a mí para adelante el juego este. Esto es una puerta que se abre desde algún lado. Es un secreto posiblemente. Que no encontré ninguno todavía, ¿eh? Bueno, encontré uno, sí. ¿En donde el cocodrilo? Ah, vale. Ya sé para qué son. Tengo dos. Hasta que no tenga las cuatro no lo abro. Yo funciona así, ya lo que hay. Pero por aquí había visto... Aquí, ¿no? Por aquí. Por otro lado. Aquí. Este cabre. Ahora que sé que no están temporizadas, tanto me da. La de Atlas, esa está casi arriba del todo. Vamos para allá. Eso en el Tomb Raider, los que yo recuerde, no pasaba. Y aquí puedes subirte tranquilamente. ¿Lo veis? Y ahí hay algo. Ahí hay algo, ya lo vi. Estos son balas de pistola que no tengo. Y que en el Tomb Raider 2. El Tomb Raider 2. De que sí. El Tomb Raider 2 creo que no están. Salta la vez. ¿Dónde subo yo ahora? Por ahí. Descalabrándome para abajo. No. Está la de atrás, está arriba del todo. No, arriba del todo estaba la de... Ah, ya, ¿dónde está? Esto hay que hacerlo sin carrerilla porque tropiezas y te matas. ¿Lo veis? Thor. Todo está más arriba. Debe ser esa. Entonces la de Neptunín. Uf, yo no vi más palancas, ¿eh? Guardar otra vez que estas, estas. Estas, estas. Hala. Hombre, ya, cuidado con las esas. Ahora me da miedo pisarlas. Ah, ya me acuerdo de esto. Ya sé lo que va a pasar, no os preocupéis. Eso no quería hacerlo. ¿Lo veis? Miradlo bien. Eso es lo que va a pasar. ¿Lo veis? No pasa nada, absolutamente. Y además aquí tenéis un secreto, ¿a que sí?
O a lo mejor no. Ah, pues no. Pues no, pues no. Pues, a ver, vale, es esto. La llave. Va, jodido, que dije. Ya verás qué tougher soy. Ya ves, es un truco que me conocía yo. Dije, voy a usar mis tougherismos para encontrar ese secreto. Eso, que ya, vale. Y nada más, ¿eh? No. Pues qué bien, porque ahora hay que buscar otra palanca que todavía no tengo localizada para abrirlo de arriba del todo. A no ser... A no ser... Y eso lo voy a mirar ahora. Ahí donde... Damosteles. Damocles, joder, espada de Damocles. Debe ser un héroe de esos griegos que había antes. Héroes griegos hoy en día, yo no conozco ninguno. Veí movimiento ahí abajo. Creo que se abrió la puerta de abajo del todo. Esa. Porque algo me... Es que... Hasta... Oh, no. Vale, ya está donde estábamos. Ahora guardar, pero todavía no. Tengo tanta confianza en el cuadrado que hago estas cosas. Antes no sé qué pasó. Antes no sé qué narices pasó. Algo quería hacer yo y fui para abajo. Esto se hace así, mira. Tropiezas, cuadrado para atrás, para adelante, saltar, seguir corriendo. Para allá. Tropiezas, te caes de voltereta. No, que te matas. A ver qué hay ahí encima donde Damocles. ¿Lo veis? Querían escondérmelo a mí. Querían escondérmelo a mí. Otro botequín que no voy a usar. Para abajo, voltereta para aquí. Desde aquí sí, ¿no? Bueno, antes de bajar. No, no se abrió. ¡Ah! Mírala. Bien, bien, bien. Ya está el nivel. Ya está, sí, 40 y pico minutos. Oh, madre que me lo... Como diantres me subo yo ahora. No me acuerdo. Por aquí, ¿no? No. Ya, no, no le hagáis caso, no le hagáis caso. Ya pelearemos con él más tarde. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, por ahí. Sí. Hice el tonto porque ahí estaba antes. Cago en mi puta cabeza. Tacatá. Lo veis, una vez que coges el cuadro vas fluido, vas como un GTR. Y para subirme arriba del todo por aquí, ¿eh? Sí. Todavía hay más, chaval. Venga, venga, ya está. O sea, ¿dónde Neptuno? Neptunia, Neptunia. Ya no me acuerdo dónde estaba. No sé ni siquiera si activé la palanca o si cogí el botequín. Bueno, voy a mirar otra vez. No, mi puta cabeza. No nos cuesta nada. Sí, vale. Pasa por confiarme, te confías. Y te descalabras. Este juego creo que no se puede hacer lo que voy a hacer ahora. De vez en cuando también tienes que experimentar con el cuadrado para ver si puedes hacer cosas. En este caso no pude. Mira, ¿veis? Me hizo falta perder el tiempo. Lo que se hace falta es alinearse. Lo que perdí en alinearme.
Lo ahorré luego. Ya estamos. Vale, ya. Falsa alarma. No, desde aquí no. Pero desde aquí sí. Esta vez cuando subo arriba, guardo. Luego hay que bajar otra vez. Hola, ya estamos. Joder. Venga, va. Ahora, no más comedias. Guardar. He guardado 40 y 50 veces, chaval. Creo que son demasiadas. Ahora sí. Mira, mira. Por aquí seguro que hay algo escondido. Fijo, pero es que vamos para abajo. Me cago en Ross. Cocodrilos, cuidado. Me cago en Ross. Va por aquí. Todavía tengo tiempo de sobra. No habrá más, ¿eh? No, por aquí no puedo acercarme. Hay corriente. Venga, ya está. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que quitóse la corriente ya? Me imagino que sí. Sí, venga, vamos. Hostia. Hostia. Venga, ya está. Y ahora estoy pensando cómo narices abro la visteis, ¿no? La puerta bajo el todo. ¿Esto por qué tiene aquí una habitación? Si no hay nada. ¿Y eso por qué está en blanco cuando lo demás no? Son preguntas que tengo yo ahora. Pues no sé. Bah, que le den. La puerta de abajo del todo. Esa no sé cómo abrirla. Ponte tú a buscar algo aquí. Mira qué verticalidad. Mete miedo para la cabeza. Pero demasiado. Tanto que voy a guardar. Porque ahora hay que bajar. Ya verás. Ni se ve. Esa placa de ahí. La vi. Creo que también la había visto antes, pero no hizo nada. No, que va, no hace nada. Oh, pues va, para abajo. Vamos para abajo. Este que... Es una putada, porque creo que en este capítulo solo voy a hacer una misión. Está durando una hora y pico ya. Bueno, cuando los recortes eran 40 minutos, pero bueno, ¿qué más da, hombre? ¿Qué más da? A ver si le enganchamos. Porque otra forma de bajar aquí, ¿cuál era? Sin abrazarme, claro. Estaba la forma buena. Ah, vale.
Dios, Dios, Dios. Estaba esperándome. No sé dónde me metí ahora. Ala, ala. Ya me di cuenta una cosa. Ya me di cuenta una cosa. Ahí no apreté X. Creo. Tengo que confirmarlo, a ver, pero creo que mi mando está jodido, como de costumbre. Aquí no, no fabrican nada bien, hombre, hoy en día. Pero cuando aprieto L1, me aprieto X también. Guardar. No es paja, es pajo. Que les den. Antes me pilló, estaba esperando abajo. Sigue cerrada. Me jode más por esa que está aquí. A veces se glitcheaba cuando saltabas así en las esquinas. Eso pasaba en el 2. Bueno, pues nada, vas a usar todas las llaves. Leptuno. Ah, mira, acerté. Atlas. Acerté también. Ah, bueno, tienen colorines. Esta es dorada. Damocles. Y esta no sé, será la que me queda. Guardar. Creo que este es el final. Una hora. No, una hora, cucos, una hora. Bien, bien. Catedral o Folly, que será Folly, nada más. Ya lo vi en el TIFF alguna vez, ya no me acuerdo de cómo se traducía. O de San Francisco. Maté a 21, cogí 13 cosas y encontré un secreto de 4. No te jode, encuentra tu cuerpo. Mira, 37 minutos. En realidad un poco más. Pues por ahí más o menos durará el capítulo, porque yo cuando la palmo y repito partes, lo recorto y tal. Así que nada, 40 minutos. Mañana más. Mañana más. Esta creo que es la más chunga del juego que yo recuerde. Por la verticalidad, no por nada. También es de las aburridinas, aburridinas. Pero bueno, ya lo que hay. La sección de Grecia en general es la más aburrida. Pero bueno. Hasta luego.